Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más a Dishonored, el capítulo número 12. Y bueno, estamos dentro de la mansión Void y tenemos que, por misión, tenemos que ver a la Lady Void, averiguar dónde se esconde, dónde está y matarla. Bien, habíamos subido un par de nuevos poderes, que uno de ellos la pudimos ver en el capítulo anterior, que es este, Raleti, en el que va bastante bien, ¿verdad? Y bueno, y este ataque voraz que lo acabo de subir hace poco. De hecho, estoy siguiendo el capítulo de igual que antes. Sin haber dejado de grabar, por decirlo así. O sea, capítulos seguidos. Y nada, vamos de nuevo a la planta donde tenemos que ir. De hecho, no me deja subir por esas escaleras. Ahí, por esta puerta. Pues nada, necesitaré poseer a una rata. Hostia, posesión nivel 2 tenía que haber utilizado. Hostia, esta rata no se puede poseer. Joder. No sois caníbales, ¿no? ¿Eh? Vale. ¿Dónde está? Allí. Pues vayamos desde aquí. Que parece que no se tiene que hacer nada más. Vale, ahora el problema es encontrar a Layboy, porque no hay ninguna marca. Supongo que tendré que hablar con la gente o algo, porque... Vale. Guardemos armas, porque esta parte es bastante tranquila. Hostia, no me jodas, podría haber bajado por aquí. Flipa. Yo gastando aquí mana por la cara. Bueno, pues nada. Me como una manzana y me piro. Bueno, por ahí había una botella, no se puede bajar más. Y al parecer no me dejan subir por aquí. Aquí está prohibido el acceso, vale. Pues nada. Pues vamos a hablar con la gente esta, a ver. ¿Intentas adivinar quién es quién? Estaba pensando en colarme arriba en busca de pistas. ¿O eso sería trampa? Es trampa, señora, es trampa. ¿Sabías que Bannerman está arruinado? Joder, por lo visto, no puedo robarle. Un acuerdo con el abogado Arnold James. No he dicho nada contra el Lord Regente. Atrás, señor. ¿Alguno de vosotros es Lady Boy? Han presentado. Estoy hablando con vosotros. Astutos disfraces. Pero tiene que haber un modo de adivinarlo. Dicen que Lydia es descuidada. Y Waverly una mojigata. Hola, señor. O es al revés. Ojalá pudiera subir en busca de pistas. Parece que no vas diciendo pistas, pero... Descubrimos lo que podían hacer las ballenas y se nos convirtió. Disculpa. Bueno, vamos a ir por habitaciones a ver si encontramos algo. ¿Un caballero? Has de saber que soy tan delicado como exija cada situación. Como creo haber demostrado. Te dije que no sacaras ese tema. Yo podría... Esa máscara es escandalosa. Me gustan los hombres en criterio. ¿Me pides una copa? Te lo agradecería. Claro que sí. Funciona, llevan una copa. Encima tengo que hacer por misión. Ven, ey, fuera. Bueno, pues nada, vamos a hacer esto rápido. Parece sin... Muchas gracias. ¿Y ahora cómo podría agradecértelo? ¿Estás tomando parte? Pues si me dice de quién es Lady Boy. Pues sí. Sea ciencia cierta que Waverly va de rojo esta noche. La muy descocada. Además, Lydia va de blanco. Con unas copas más encontraré graciosa esa máscara. Vale, hay un par de Lady Boys. Vale, está Lydia. Bienvenido a mi fiesta. Creo que no nos han presentado. ¿No? Hola de nuevo. Vale, esta es una de ellas. Robar a la anfitriona no está bien, pero... es lo que tiene. Esta no acaba de gustarme, vale, pues... tu máscara. ¿Cómo que no? Con lo guapa que es mi máscara. Bueno, pues... habrá que buscar más pistas. ¿Te enteraste de lo de la señora Brinsley? No te vas a creer, la señorita White está la fiesta. Ay, buenas, soy Ella. Disfruta de la fiesta, si puedes. Dime, ¿has averiguado algo más? Hueles a calle. Has estado en los barrios bajos. Soy de la calle ya. Creía que no se interesaba por nadie fuera de su familia. Pues. Creo que se quedó sin familia hace mucho tiempo. Me falta encontrar a la que va de rojo. Waverly, o no sé cómo se llama. A ver. Libro de visitas. Señorita Waldas. Bueno, estas son las visitas, no. No las que están aquí en la casa. ¿Firmar libro de visitas? Pues sí, vamos a firmar.
Dios, ¿qué he hecho? ¿Por qué pone corvo, gilipollas? Qué mala, como me descubran por eso, por esa tontería. Oye, este cuadro no me... ¿Dónde puedo ir? A ver. ¿Allí he ido? Sí. Eso tiene que ser la entrada. Mira, una de rojo. Divertíos, queridos. ¡Ey! ¡Qué máscara tan maravillosamente escandalosa! ¿Dónde se han metido mis amigos? Ah, allí estáis. Espero que te estés portando bien. A ver, sí. Tú tienes que ser otra, ¿no? Dicen que Lord Brisby te anda buscando. Sí, Lady, pues. Haciendo amigos, espero. No creo que sea esa, ¿no? Bueno, no sé. Hostia, ¿qué tengo que hacer, macho? Es cierto que sea. A ver. Menudo opciones. Objetivos. Identifica el disfraz que lleva tu objetivo. Opcional. Cuélgate arriba. No. Cuélate arriba y registra los tres dormitorios en busca de pistas. Ah, vale. Asesina de Lady Boyle, vale, esa es la misión principal. Pues sí, tengo que ir hacia arriba. ¿Todo bien por ahí? A ver, ¿dónde era ahora? Que no me acuerdo. Buenas noches. Deberías verlo como una oportunidad. No estoy para charachara. ¿Qué pasa? Me llevo un regalito. ¿Estarme en la guardia? Tú, adelante, llévatelo. Todos lo hacen. Hice que un criado me cosiera un bolsillo extra. Ahora mismo. Cierto. Una va de rojo, otra bueno, de blanco, mal que esto no es como en Skyrim. No sé qué decir. Que por nada, si te ven robando algo, no en busca de pistas. Deja. Pero no me gusta déjame, la pinta de sus quieres. Guardas. Esta es la peor nada. Fiesta. Bueno, el Cosmo Admirto. Así que nada. ¿Dónde están las escaleras? Joder, me he perdido ya en esta mansión. A ver, la zona del banquete. Estaba por la mansión, Bol. ¿Qué pasó? ¡Hostia! ¿A qué es un arco voltaico? Mierda, me dejan aquí otra vez. ¿Qué problema? Joder. Vale, ya sé más o menos lo que tengo que hacer, así que... ¿Sí? ¡Joder! Me gustan las ratas, ¿eh? Venga, va. Volvamos a hablar rápido con esta gente. Y nos vamos directamente arriba. ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Imposible. Vale. ¿Qué tal? ¡Oh, joder! ¡Qué asco! Necesito comer algo porque me han quitado vida las ratas. Bienvenido. Vale, perfecto. Y por aquí, ¿todo bien si por no ahí? Recuerdo mal, había algo, ¿no? Pues... vayamos de nuevo. A ver, ¿dónde era? Tú no eras... Joder, con todo lo que había robado y todo. No he dicho nada contra el Lord. Bienvenida a mi fiesta. Creo que no nos han presentado. No. Serán grandes. Los Boyle. Vale, tampoco te presentas. Vamos, ha sido suerte que encontraran cristales en sus tierras. Hala. Y que no podamos hacer una disculpa. Vale, esta tía me daba la copa. Ay, le tenía que dar la copa a esta. Esa máscara es escandalosa. Me gustan los hombres sin criterio. ¿Me pides una copa? Te lo agradecería. ¿Pero cómo puedes beber con esa máscara, anda? Joder. Descubrimos lo que podían hacer las ballenas y eso nos convirtió. Discúlpame. Hala. Pues rapidito porque creo que es perder tiempo a hablar con todo el mundo ahora. Muchas gracias. ¿Y ahora cómo podría agradecértelo? ¿Estás tomando parte en el juego de las Boyle? Pues más o menos. Ciencia cierta que Waverly va de rojo esta noche. La muy descocada. Además, Lydia va de blanco. Atrás, señor. Creo que nos han presentado. Vale, Lydia. A ver. Efectivamente, en un arco voltaico yo ahí. Venga. Espero que estés en la lista de invitados. Lo estoy. Parece por si acaso, ¿recuerdas no voy a firmar aquí porque... que ponga su nombre no es muy buena idea. Más cuando Corvo es el enemigo público número uno buscado en toda la mansión y en todos los sitios estos. ¿Cómo se subía? Por aquí, ¿verdad? ¿Desbloquear el objetivo otra vez? Sí, ¿no? ¿Esta está activada o no está activada?
Pues no, no está activada. La primera, tengo que hablar con más gente, joder. ¿Se divierte? Menuda máscara. ¿Tienes invitación? ¿Intentas adivinar quién es quién? Ahora, pues estaba nada. Pensando en colarme arriba en busca de pistas. O eso sería trampa. Ahora sí. Todo un misterio. ¿Estás quizá con los Campbell? ¿Eres un primo? No, hermano gemelo. Pues nada, ahora sí que tenemos que ir arriba. Voy a hacer un guardado rápido. A ver si se ha despejado el objetivo. Imagino que esto estará vacío, ¿no? Todo el mundo estará de fiesta ahí abajo. Así que... Joder, es que no hace ruido ir... Y te pilla ahora. Hostia, estos son los cuadros, que son los... Pues mira, de lujo, es uno que cojo ya. Porque he visto que brillaba, si no... No, no quiero ir al balcón, joder. Tengo que buscar pistas. Mira, pues mira. Voy a llevar esto, voy a llevar esto. ¿Y dónde puedo encontrar yo pistas aquí? Nota para Smart Boy. Aquí tienes los tres disfraces para tu fiesta. Siento muchísimo no poder asistir, pero seguro que entiendes el porqué. Sé que el negro te va a sentar estupendamente. Te adjunto llave maestra de Dunwall Tower. Cuando vengas a verme, ningún obstáculo te pondrá entre nosotros. Al parecer es esta. Diario de maestro de Esma Boyle. Por fin esta noche. Bueno, lo hace entusiasmada, ¿no? Lo que pasa es que yo soy muy serio con estas cosas. La fiesta va a ser fabulosa. Me acostaré con él, el primer hombre que me lo pida. Y con el siguiente también. Estoy muy harta. Joder. Estoy muy harta de estos tiempos tan horribles y oscuros, cada día tan deprimente como el anterior. Es que tengo la pantalla muy lejos y no puedo leerlo bien. Vale, pues creo que va a ser esta tía, ¿no? Vamos a ver de nuevo los objetivos. Elimina a Esma Boyle. Vale, vestido negro, la que va de negro. Pues vale, ya sabemos con quién. ¿Y cómo la puedo eliminar? Bueno, Rappel ya ha dicho una pista, así que... Hostia. Mejor no ir por ahí, porque esta zona es... Es secreta, ¿no? O sea, secreta no, está prohibida ahora mismo. Pues voy a hacer un guardado rápido. Ahora que sé que... ¿Qué tipo es la que tengo que matar? Y vamos a por ella. Que no haya nadie por aquí esperando, vigilando. No hay nadie. Tirado. Bueno, pues nada. Vale, la que va de negro. Vamos a ver qué es esta, sí. Oh, hola, guapo. Creo que sé quién eres. Vale, dejo que te pida una copa. ¿Cuál es el juego? Deja que te pida una copa. Yo te estoy viendo doble, pero gracias de todos modos. A lo mejor tenemos más intimidad en tus aposentos. He venido a matarte. Qué directo. Eso suena precioso. ¿Por qué no me acompañas? ¿Qué tal? Qué fácil lo voy a tener. Con unas copas más encontraré graciosa esa máscara. Ah, esta ya he robado. Si mi máscara es genial. Pues tiene zoom, o sea que las otras no. ¿Dónde se han metido mis amigos? Ah, allí estáis. Vale, pues... Me voy a llevar cuarto. ¿No crees que este color me sienta bien? Por lo visto llegó a un acuerdo con el abogado Arnold Timms. Ah, para que esté el guardia ahí no me deje pasar. Venga, pues...
Tengo un secretillo vergonzoso, ¿sabes? Tú no vengas, tú fuera. Ni te imaginas fuera, bicho. Con fuera. Quién me estoy viendo. Vamos, que si la gente lo supiera. Pero lo hago solo para asegurar el apellido familiar. Ahora mismo es demasiado peligroso no contar con los contactos adecuados. Sinceramente, si pudiera librarme de él, lo haría. Tú eres más de mi tipo. Misterioso, callado, sereno. Sí. Creo que va a ser una velada fabulosa. Lo siento, pero creo que para ti no va a ser tanto. Ya está, sí. Bueno, pues nada. ¿Cómo la mato? A ver, ¿la estrangulo? ¿No la estrangulo? Bueno, pues sí. Joder, qué masacre, macho. Se ha hecho polvo, así que ha sido bueno. Vale, objetivo asesinado. Lady Boy. Así que tenemos toda la lista de objetivos cumplida, ¿no? Nota de Pendleton. Vuelve con... a Hunts Pipa. Ah, vale, vale. Volver a Hunts Pipa. Cosa. Vale, vamos a guardar la espalda. La espalda no, la espada. No pasa nada, señora. Que subía aquella. Y bueno, aquí ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Así que me voy a ir. Pues esta misión, la verdad es que ha resultado bastante fácil. Por el tema de. ¿Era por aquí? Sí. Por el tema de que... bueno... ¿era por aquí? No, era por aquí. Ah, vale, sí. Bueno, es que... ir por los guardias, con los guardias... con tanta facilidad... es lo que tiene. Pero aparte de aquí creo que va a ser lo difícil, ¿no? Voy a aprovechar a ver si consigo... el último amuleto. Que no tengo ni idea por dónde estará, pero bueno, vamos a probar. Tiene que estar aquí cerca. Vale, la otra punta. ¡No! Es que he escuchado algo allí y supongo que serían... oye, ¿y el amuleto? No me jodas, que son ratas, macho. Joder. A ver si de aquí no me ven. Pues parece que sí, que el amuleto estaba allá arriba. Bueno, el talismán, quiero decir, no el amuleto. Ah, pues no. Pues vamos a ir a por él. Aquí por esta zona. ¡Mierda! No, señor. Qué asco de gente, tío. No quería matar a nadie, pero... joder. Vale. Pues tiene que estar aquí mismo, sí. Encima creo que cuentan las muertes a la hora de matar a los que están así, a los que están con la peste. Y eso te quita puntos. Pues ya lo tengo, perfecto. Y no sé si habrá algo más, no creo. Algo interesante. Así que vamos a volver de nuevo. Antes de nada, voy a mirar qué hacen estos talismanes. Resistencia a la peste, robusto 2. No sé cuáles son. Mano lanzadora. Los objetos que lleves se lanzan un poco más lejos. No sé cuál es el que cojo. Como no sé poner en orden, pues bueno. Nada. Uy. Perdón, si se ha escuchado que me entra hipo. ¿Cómo no? Vamos a eliminar a estos tipos así.
causando las menos muertes posible. Vamos a hacerlo bien, al menos dentro de lo que cabe, ¿no? Mira, los que están esperando ahí todos. No. Por fuera. No sé por qué no me dejaba. Supongo porque no estaría de espaldas, ¿bien? Hostia. Vale, al menos el camino está despejado. Y Samuel, ¿dónde estás? Joder, tío, estás en la otra punta. Vale, que se encargue él de eso. Y yo bajo por aquí. Hostia, pirañas. Fuera, bicho. Vale, está por la otra parte, ¿no? Me ha visto y creo que... No sé si me van a seguir por debajo del agua. Pero tiene que pinta que sí, ¿no? Vale, pues habrá que largarse rápido. Lo siento, pero tiene que ser así. No me pensaba que fue... Que me iban a ver de esa forma, joder. Espero que hayas disfrutado. Pero ahora vámonos. Rápido. Sí, es que si no hay acción, no... Bueno, pues nos vamos. ¿Qué? ¿Nos vamos ya o qué? Vale. A ver, personas inocentes o cadáveres descubiertos. 2. Enemigos eliminados. 4. Civiles inmunizados. 1. Bueno. Caos elevado. Supongo que 2. Vale, el del duelo y la señora Well, la Lily, la Esma Well, esta. Podría haber muerto de alguna otra forma. No sé si asfixiado o cualquier cosa así. Pero el caos se me lo sigue dando elevado. Veces descubierto, bueno, ninguna, es bastante difícil. Pero al menos he conseguido uno de los cuadros. Santuario forastero, hallado, vale. Pues la verdad es que está bastante bien la expectativa de esta misión. Me ha sorprendido ver el cuadro porque básicamente ha sido... hostia, brilla algo, ¿qué es? Y cogerlo. Pero bueno, misión más que hemos completado. A ver qué nos dicen para la siguiente. Lord Pendleton dijo que nos recibiría aquí. Miraré en la bodega. Perder la familia suele dar sed. Claro. Por eso está todo el día bebiendo, ¿no? De hecho, todos estáis bebiendo todo el día. Joder. ¡Qué fail! Me he quitado la máscara, pero sigo teniendo el zumo, así que... ¡Qué currado! Bueno, vamos a ver si hay alguna runa. Y efectivamente hay una runa allí. Y parece que es la única, así que vamos a buscarla. Tiene pinta de estar en mi dormitorio. En los sótanos que hay debajo, Sabueso mata a Sabueso. Y el dinero cambia de manos. Hostia, justo aquí. Qué bien. Justo me corto. Nota anónima. Quien quiera que seas, te agradezco que perdones al menos parte de mi familia. Todos tenemos enemigos y las mujeres Boyd no somos de menos. Desde luego. En cierto modo me has hecho un favor, así que te mereces una recompensa. He hecho llegar... Esta es una de mis sirvientas a otra que conoce a otra. Vamos, lo típico, ¿no? Y así a llegar hasta los tuyos. Espero que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse. Como no sé quién es, pues no se vuelven a cruzar, eso seguro. Una monedita. Y bueno, pues ya está, ¿no? Y tenemos runa. Y así que creo que lo vamos a dejar por aquí. O sea, aquí dentro mismo. Sí, porque ya hemos acabado la misión y antes de empezar a la siguiente, pues dejaremos el capítulo aquí y en el siguiente pues volveremos a ver qué nos dicen.
Así que nada, chavales, hasta el siguiente capítulo. Hasta luego.